1968, 2 de octubre, Tlatelolco. Acompañar a Consuelo Hernández Méndez. Aquel era un México a merced de ideas radicales. Un país donde grupos fundamentalistas echaban sus redes entre la juventud estudiantil, ansiosa por cambios. Militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. Y el gobierno reprimía. Ana Ignacia La Nacha Rodríguez, integrante del Comité de Huelga de la Facultad de Derecho de la UNAM, había estado en la plaza cuando iniciaron los disparos. Corrí como loca hasta el Sambor La Fragua. La radio y la televisión informaban. Ahí unas norteamericanas me detienen y me dicen que qué estaba pasando. Yo le dije que estaban matando a los estudiantes. De repente entra un cintillo en la televisión y dice, la versión oficial es que había francotiradores dentro de los estudiantes y por eso tuvimos que intervenir. Señores, es muy importante cuidar todo lo que se dice en la radio y la televisión. A la lucha por la democracia. Y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era prender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento.
¿Por qué sus noticieros están a favor del comunismo? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar el presidente Díaz Ordaz y sus secretarios más ambiciosos para vengarse de los empresarios de la radio y la televisión que habían transmitido la cobertura de la matanza de Tlatelolco? Pronto lo sabrían. ¿5% de todos nuestros ingresos es condenarnos a muerte? El poder acorralando a los empresarios, 25% de sus ingresos. O 3 horas y media de programación. O 49% de sus empresas, la quiebra o la mordaza. Es una venganza, pero también es un afán de control. Los medios acabaron cediendo 12.5% de su tiempo de programación. El Estado sentaba un precedente autoritario en la democracia mexicana. Así empezó una historia que habría de repetirse. Control y castigo. Nada de crítica, nada de espacio en los medios de comunicación para los partidos opositores. Y un paquete de leyes asfixiantes. Una sobreregulación que hay que reconocer que existe en la radio y la televisión, eso es indudable, ¿eh? Yo estoy harta de los manejos sucios. Lo que vino después es más de lo mismo. Aún varias décadas más tarde, los políticos usaron los tiempos oficiales a su antojo y muchas veces para su beneficio. Un sistema de propaganda. De que México tiene que cambiar. Unos acotaron los tiempos oficiales. Otros los usaron como moneda de cambio para negociar con la oposición la gobernabilidad que no tenían. ¿Qué quieren? Una reforma electoral, señor. Te escucho. También los partidos se quieren adueñar de los tiempos oficiales en radio y televisión para transmitir su propaganda. Ni modo. Tenemos que gobernar un país. Adelante con las negociaciones. Y cuando eso pasó, casi todos los partidos apoyaron hacerse de millones de minutos en radio y televisión sin pagar ni un centavo. Queremos solamente los recursos económicos que estén bajo control absoluto del Instituto Federal Electoral. Y acceso a los medios electrónicos de comunicación solo dentro de los tiempos oficiales. El acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación es, óigase bien, completamente gratuito. Y los políticos que con base en este modelo habíamos recurrido al recurso fácil del dinero para ganar popularidades ciertamente efímeras, ahora tendremos que recurrir más a nuestras destrezas. ¿Destrezas? Vamos a mejorar tu seguridad. Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de falsos héroes. Llévame hacia adelante. Solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia. Por eso necesito de ti, PRD. Y castigos que les van a quitar el sueño. Conmigo, esto se acabó. En los últimos 30, 40 o 50 años ha habido una discusión si ese uso de esa contraprestación de 30 minutos o el tema fiscal de 18 minutos tiene un buen uso, tiene un impacto de bienestar en la población. Realmente nos ha cultivado como demócratas teóricos y prácticos, o han servido simplemente para spots de 45 segundos en donde nos taladren los oídos a ver cuál es la imagen que más penetra, ¿no?, para lograr el voto de los ciudadanos el día de las elecciones. Por ejemplo, Francia están prácticamente prohibidos los spots. Así es. ¿No? Son debates. Son debates. Por ejemplo, deberíamos de pensar en otros modelos. Creo que es lo que nos convendría entrar en una reflexión, ¿no? ¿Por qué son tan necesarios los spots? ¿Por qué los tiene que pagar necesariamente el concesionario? ¿Por qué no podemos ir a un modelo de debates? Porque creo que lo que tenemos que cuestionar es el modelo. El despojo nacido de un capricho presidencial hace medio siglo creció de maneras insospechadas. No solo ha costado dinero, también libertades y certidumbres.
Esta es la historia de un despojo. Autoritarismo, control, venganza. Historia de un despojo. La relación entre el Estado y los medios de comunicación. Un gobierno, una serie de gobiernos que decidieron establecer mecanismos de presión para con los medios de comunicación. Todos aquellos que de una u otra forma terminaron por someterse ante un Estado que decidió que tenía que establecer un mecanismo de presión permanente contra ellos. 1968, 2 de octubre, Tlatelolco. El movimiento estudiantil realizaba un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. De pronto, la balacera. Toda la marcha. A la lucha por la democracia. Y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era prender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento. Nosotros nos logramos escapar por donde estaban las ruinas. Casi a gatas nos caímos ahí a las ruinas y a gatas seguimos porque las balas sí silbaban, ¿no?, arriba de nosotros. Corrí como loca hasta el Sambor La Fragua. Siguen escuchándose ráfagas. El edificio Chihuahua ha sido desalojado por los soldados con violencia. Están casi todos los representantes del Consejo Nacional de Huelga. Han sido obligados a desnudarse y a permanecer largo rato contra la pared con las manos en alto. Y ahí unas norteamericanas me detienen porque iba yo toda llorosa, lastimada de las rodillas y todo. Ellos dijeron, me metieron a tomar un café y me dijeron, ¿a quién le hablamos? Y me dicen, ¿qué estaba pasando? Y yo le dije que estaban matando a los estudiantes. De repente entra un cintillo en la televisión y dice, la versión oficial es que había francotiradores dentro de los estudiantes y por eso tuvimos que intervenir. Estaban todos los estudiantes. Rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. Esa noche, con la transmisión del suceso, la ira se apoderó del despacho presidencial. Que en ningún momento un solo estudiante participó activamente en la balacera. Los empresarios de la radio y la televisión ya esperaban más que una dura reprimenda. El poder autoritario de entonces tomaría alguna represalia. Señor, Julio. Voy con mi padre. ¿Ustedes cómo ven lo que pasó? Sí, tuvimos cámaras ahí, pero todo esto nos tomó por sorpresa. Incluso hay algunos periodistas que resultaron heridos. Algunos estudiantes y soldados que están muertos. Gobernación está a punto de ponernos el pie en el cuello. El presidente está muy preocupado y alterado porque muchos periodistas internacionales están empezando a mandar notas a sus medios.
¿Y tú, hijo? ¿Has pensado alguna estrategia para lo que pueda pasar? Estoy precisamente articulando eso, papá. Tenemos que movernos rápido. Faltan pocos días para las Olimpiadas. El gobierno seguramente va a hacer algo. Juntemos a todos y hagamos un frente común. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se dispuso a ejercer su poder. Mediante su también autoritario secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, decretó un impuesto confiscatorio del 25% de todos los ingresos de la radio y la televisión en México. Eso, o poner el 49% de las acciones de las empresas en un fideicomiso público. Eso, o ceder al Estado el 12.5% de su tiempo de transmisión. Un impuesto en especie, confiscatorio y desmedido, que nunca ha tenido que pagar ninguna otra industria, aunque opere mediante concesiones federales. Así, el Movimiento del 68 y la Olimpiada sí fueron el detonante para implantar esta tasa impositiva, sí. A partir de 1940, los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés tuvieron frente a sí una oportunidad inmejorable para el país. La Segunda Guerra Mundial ocasionó dos circunstancias que era ineludible capitalizar. Por una parte, el crecimiento explosivo de la demanda de manufacturas en los Estados Unidos, que impulsó fuertemente la producción de la industria mexicana y sus exportaciones. Por otra, la llegada masiva de capitales que encontraban en tierra azteca un refugio de la inestabilidad política del mundo. Había dinero y recursos. Las oportunidades brincaban a borbotones. Mientras todo eso pasaba en la economía, la política también tomaba su rumbo. El partido en el gobierno se asumía como el institucionalizador de la Revolución Mexicana. Respaldó su hegemonía en esas altas tasas de crecimiento y en una paz social basada en el corporativismo, el control de los sectores de la sociedad y hasta el uso de la fuerza represiva cuando algún intento de rebelión amenazaba su seguridad. Entonces, si querían salvar este modelo de milagro mexicano, controlando a los jóvenes. ¿Y cómo los podían controlar, según ellos? A través de controlar a los medios de comunicación. Esta mezcla entre si la información que el gobierno tiene que dar y lo que termina representando a veces también, pues, propaganda política en medio de todos los procesos. Yo muchas veces digo que es también un tema de ego de quien gobierna, que sea una obsesión por el tema de cómo están evaluados, cómo está evaluado su ejercicio y demás. Cuando algún gobierno te quiere convencer de algo que su población no está o sus gobernados no están viviendo, lo rechaza. O sea, genera una idea de que tú vives en un mundo que yo no vivo, ¿no? Como ciudadano. Y tenemos varios ejemplos de eso en últimas administraciones en este país. El poder político se aseguró de tener los recursos necesarios para estar presente en los medios o ejercer presión en caso necesario. En cuanto a las publicaciones impresas, la herramienta era un monopolio estatal, productora e importadora de papel S.A. Algunos de los medios que favorecían al presidente o al partido no tenían problemas en cuanto a la venta del papel. Incluso si tenían adeudos con PIPSA, no importaba. Pero aquellos que eran medios críticos, sí se les restringía, tenían que pagar incluso por adelantado. En fin, era una manera de controlar, pues, las líneas editoriales de los medios impresos. La radio hizo su aparición en 1921. La primera legislación para regular esa industria no tardó en aparecer. De inicio, una reforma al artículo 27 de la Constitución que establecía la propiedad original de la nación sobre el suelo y el subsuelo del territorio nacional. Se añadió el espacio aéreo por el que viajan las ondas electromagnéticas. Hecho eso, la Ley de Comunicaciones Eléctricas, promulgada el 23 de abril de 1926, ya hablaba de que la programación radiofónica no debía perjudicar la seguridad del Estado. El Archivo General de la Nación todavía guarda los expedientes que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas mantenía de cada estación mediante sus inspectores. ¿Qué hacía el supervisor?
antes de la ley del 60. Lo que hacía era estar a un lado, en ocasiones, del locutor que estaba al aire, o bien estaba del otro lado, pues, de la cabina, en la cabina de producción, y hacía un seguimiento pormenorizado de los contenidos. Al final del día, ellos enviaban un reporte a su jefe, allá en SCOP, en el que se reflejaba cuál era su diagnóstico, si se excedieron en su libertad de expresión, si atacaron a funcionarios, pero también este interventor lo que hacía era medir los tiempos de publicidad. 1937, domingo 25 de julio, 10 de la noche. Por primera vez en la historia, todas las estaciones que había en el país se enlazaron para una transmisión en cadena. El primer programa de la hora nacional. XEDP y XEXA Onda Corta, en cooperación con todas las radiodifusoras de México, llevan a ustedes esta hora nacional del Gobierno de México. En este programa, usted escuchará importante información y lo más destacado de la música, interpretada por artistas mexicanos. La hora nacional, bueno, se hizo toda una institución, ¿no? Desde aquellos hogares en donde creo que a muchos nos consta, cuando tocaban el himno nacional a la brilla al cerrar, la familia se paraba, hasta aquellos que decretaron que la hora nacional era el debutal nacional, ¿no? Y decían, ya págale, por favor, porque, ¿no? Es una telenovela aburrida. La televisión llegó en 1950. La apertura de canales comenzó a extenderse gradualmente en el país. En un principio, no era un medio tan accesible para las grandes audiencias por el costo inicial de los aparatos, como sucede con toda tecnología nueva. Pero hacia el final de esa primera década, la sala de cada vez más hogares estaba orientada hacia donde estuviera el televisor. 1960, la primera ley de radio y televisión en México ya establecía que cada canal debía efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Así, el gobierno aseguró su presencia en las pantallas. Los tiempos de Estado no tienen otra denominación u otro objetivo que dar a conocer a la sociedad, al pueblo, ¿qué es lo que se está haciendo en el gobierno? Más aún, el ordenamiento daba al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la capacidad de otorgar y revocar las concesiones de radio y televisión discrecionalmente. Con una amplia gama de disposiciones de libre interpretación que podían esgrimirse contra el medio que resultara incómodo. Esto en caso necesario. No hay un incentivo para ver ese tipo de mensajes y creo que en ese sentido habría que cambiar la ecuación, por lo menos en radio y televisión, para buscar algo que tuviese un mayor contenido, por lo menos en lo atractivo del medio. Para empezar, esos spots que nos gustan, en general tienen contenido. Y cuando tú ves una idea, es lo primero que te interesa y luego ya la forma en que te la transmiten. Este tipo de formatos, pues, no te lo permite del todo, ¿no? Entonces, claro, lo que sí entiendo es la lógica, y es una lógica primero de control. Leído de alguna manera, es una lógica paternalista. Si tú, por el otro lado, a la gente no le estás diciendo qué estás haciendo, la gente no registra qué hiciste. El rol de la comunicación es un tema central, desde mi punto de vista, incluso hasta para la gobernabilidad. Toda la bonanza que había traído la Segunda Guerra Mundial fue continuada por la política del desarrollo estabilizador, de 1954 a 1970. Periodo en el que la economía mexicana crecía 6.8% en promedio cada año y la inflación era de apenas 2.5%. La Ciudad de México figura entre las 10 más populosas del mundo. Recordemos que en esa época la situación económica de México era boyante. México crecía a un 6% anual en promedio y el milagro mexicano había sorprendido a todo el mundo. Para el gobierno, ese milagro debía ser visto y apreciado por todo el mundo.
el deporte la ventana más eficaz. La meta, organizar unos Juegos Olímpicos. Es un reto logístico. Organizar eso con la participación de todos los países, pues no es fácil. Y por otro lado, es un reto de imagen. Vamos a estar en las televisiones y en la imagen y en la prensa de todo el mundo. ¿Qué imagen queremos dar y propiciar? Justo cuando en lo interno, lo económico está dando, digamos, sus primeros problemas luego de una época de bonanza. Cuando en lo político empieza a haber inquietudes y empieza a haber una oposición, digamos, cada vez más inquieta y beligerante. 1964, 1 de diciembre. José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho asumió la presidencia de México. Serio en el semblante, hosco en el trato, autoritario en el estilo, obsesivo con el orden, al punto de que marcaba su ropa con números, Díaz Ordaz era de línea dura, usaba el poder, dijo tiempo después su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien tenía un talante similar. A sus colaboradores cercanos, el presidente les indicó 5 lineamientos desde el inicio. Díganme la verdad, no me pidan disculpas. Si violan la ley, pues viólenla, pero que no me entere. Cuidado con lo que me informen. No cambiaré el gabinete. No se cambia caballo a mitad del río. Era un régimen muy, muy autoritario. La figura del presidente era intocable, impensable como ahora que en un medio de comunicación, ya sea impreso o electrónico, y bueno, no existían los medios digitales, se pudiera criticar de manera abierta al presidente, se le pudiera decir lo que se le dice ahora, se pudiera cuestionar cualquier decisión. La figura presidencial era prácticamente incuestionable. Esa figura sería justamente el origen de un histórico y autoritario despojo. Desde el inicio de la administración Díaz Ordazista, los Juegos Olímpicos fueron siempre una prioridad. Eso nos lleva al tema de los medios, ¿no? ¿Cómo organizar que la imagen que México proyecte al exterior sea la que el gobierno, la clase dirigente, desea? Pues los medios son vitales. Contar con dinero para eso es vital. El Estado va a requerir, el gobierno va a requerir más espacios en radio y televisión precisamente para proyectar esa imagen. Y de ahí surge la idea, ¿no? Si no queremos pagar, pues una manera es establecer una tasa impositiva a los medios para que nos paguen en especie y con ese tiempo podamos difundir la imagen que queremos difundir. Los Juegos Olímpicos de México 1968 serían los primeros en la historia en llegar al mundo vía satélite. 600 millones de telespectadores en Europa y Estados Unidos viendo 225 horas y 14 minutos de competencias en vivo. Para hacer eso posible, la administración de Díaz Ordaz construyó todo lo necesario. La Torre Central de Telecomunicaciones, que fue el centro neurálgico de las transmisiones. La Red Nacional de Microondas, para distribuirlas al territorio nacional. Y también la Estación Terrena Satelital de Tulancingo en Hidalgo, con una antena de 32 metros de diámetro para enviarlas vía satélite más allá de las fronteras. Todo estaba listo para poner los ojos del mundo en México. Ahora que hay grupos minoritarios, abierta, clara, evidentemente minoritarios, que tienen a gala ser enemigos míos, pues no lo puedo evitar. Yo no soy enemigo de ellos, ellos tienen derecho a hacerlo de mí. Y a mí, pues incluso un poco me satisface, me enorgullece la enemistad de esas gentes. Sabemos que presidente que entra inmediatamente afronta un problema. El de usted fue con los médicos. El del licenciado Alemán con los petroleros. El de don Adolfo Ruiz Cortines con los ferrocarrileros. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que con el licenciado Echeverría resurjan brotes de agitación estudiantil? Ojalá no, doctor. El movimiento estudiantil tuvo cobertura noticiosa en los medios mexicanos. La propia estación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM,
emitía el programa El Movimiento Estudiantil Informa. 27 de agosto. La marcha masiva que significó la protesta más contundente contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En la madrugada siguiente, las consecuencias. Cerca de la una de la mañana, tropas del ejército y demás cuerpos represivos invadieron la Plaza de la Constitución, en la cual habían permanecido varios contingentes de estudiantes. Los cuerpos policíacos desalojaron la plaza dejando un saldo considerable de heridos. Una joven murió por paro cardíaco durante la embestida de vehículos militares contra las personas congregadas la mañana del 28 de agosto en el Zócalo y otra presente estallamiento de vísceras ocasionado por uno de dichos vehículos. De los golpes y las vejaciones, a más de numerosos testigos, hay fotos de mujeres caídas en el suelo tras la golpiza. 13 de septiembre, la marcha del silencio, una expresión más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas, decían los líderes del movimiento. Entrando el contingente a Reforma, se imponía un silencio sobrecogedor que imperó a través de toda la marcha. El pueblo aplaudía al paso de mantas con textos tales como, señalando un escudo cruzado del PRI, decían, este sí es un agravio a la bandera. La radio comercial también hizo esfuerzos importantes de cobertura. El periodista Teodoro Rentería, quien dirigía la agencia Informex, recuerda una entrevista con el líder estudiantil Marcelino Perelló. Raúl Cruz Zapata me pidió que lo acompañara para entrevistar a Perelló. Y fuimos a entrevistarlo. Y estando entrevistando a Perelló fue cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria. Y en ese momento deberían de haber visto la forma tan extraordinaria de los estudiantes que tenían todo preparado para cubrir a su líder y no permitir que lo detuvieran. Decidió transmitirla simultáneamente en dos estaciones de radio. Eso bastó para que me avisaran que había más o menos 80 agentes de la Dirección Federal de Seguridad, 40 en Radio 1000, y otros 40 en W. Se presentaron 10 y los 10 me detuvieron. Me permitieron hacer nada más una llamada y le hablé a mi director y mi director me dijo que afrontara mis responsabilidades porque yo no había consultado el transmitir. Le dije, yo soy el director periodístico y por lo tanto yo tengo derecho a transmitir lo que yo consideré conveniente. Y me llevaron detenido a la Secretaría de Gobernación. La televisión comercial de entonces también hizo una cobertura amplia. 20 de agosto, los líderes se reunieron en la explanada de Ciudad Universitaria junto con una multitud. Habían convocado a diputados y senadores para un debate público, pero nadie de ellos se presentó. El ingeniero y reconocido dirigente de izquierda, Heberto Castillo, propuso un nuevo intento, pero ahora televisado, y así sucedió. 21 de agosto. La televisión abierta comercial transmitió el programa Anatomías, una mesa redonda sobre las causas del movimiento estudiantil que fue conducida por el periodista Jorge Saldaña. Participantes, el abogado Íñigo Laviada. También Ifigenia Martínez, quien dijo que el conflicto debe atacarse no con represión, sino con orientación y canalizando los ímpetus juveniles. El movimiento no está dirigido contra el gobierno, sino contra los actos de algunos funcionarios que se han excedido en sus funciones. Francisco López Cámara, en Estudiantes y Profesores hay la conciencia de que el problema debe resolverse lo más pronto posible mediante el diálogo entre estudiantes y autoridades. Víctor Flores Olea abordó el origen del movimiento. No puede estar inspirado por delincuentes juveniles y menos aún tratarse de una conspiración contra las autoridades. La capacidad organizadora de los jóvenes se ha demostrado. Los estudiantes se han unificado y se han hecho merecedores de ser atendidos en todas aquellas demandas que sean justas. Heberto Castillo, profesor de la UNAM y el Politécnico, quien semanas después sería arrestado y encarcelado, reiteró que los líderes estudiantiles están dispuestos a entablar un diálogo con las más altas autoridades del país. Todo eso se dijo durante una transmisión sin filtros ni condicionamientos. En 1968, la televisión comercial no generaba sus propios servicios informativos. Era una tarea de proveedores externos. No había redacciones propias periodísticas de la televisión. Exclusivamente
se hacían los noticiarios en las redacciones de los periódicos. La primera redacción periodística de la televisión surge en 1968. 2 de octubre. La masacre de Tlatelolco se desató alrededor de las 6 de la tarde. A las 10 de la noche, el noticiero de televisión que producía el periódico Excelsior, que dirigía Julio Scherer García, presentó 8 minutos de imágenes filmadas en el tercer piso del edificio Chihuahua. Con la cámara a ras de suelo, viendo personas pecho tierra o tiradas, con sonido ambiental de gritos, balas e insultos. Esos 8 minutos donde se cubrió parte del movimiento del 68, pues evidentemente molestaron mucho al régimen y al presidente Díaz Ordaz. Y al año siguiente, en 1969, a través de una propuesta del entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, se propone este modelo de pago en especie, de pago fiscal en especie, que fueron los tiempos fiscales. Faltaban solo 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. Con tantos ojos internacionales puestos en México, el mundo se enteró de lo sucedido en Tlatelolco. En esa época, Rogerio Azcárraga también ya era concesionario de diversas emisoras de radio. Él tenía una empresa también de grabación de cine y que algunos de esos... de esas grabaciones de cine, cinta, como tal, llegaron a Europa. Ellos tomaron parte de lo que estaba sucediendo en el 68 y como parte de estos servicios informativos enviaron esos reportes a algunos medios europeos. Ahí sí le aplicarían el castigo años siguientes. Por eso es que actualmente el IMER posee emisoras comerciales en la banda de AM. La XCB, por ejemplo, pertenecía a Rogerio Azcárraga en aquellos años. Durante el desarrollo del movimiento estudiantil, en el verano de 1968, la agencia mexicana de noticias AMEX hizo su cobertura. Era de capital privado y su director, el periodista Luis Javier Solana Morales, encabezaba una estructura de unos 200 periodistas en el país y 40 corresponsalías en el extranjero. Mantenía contratos con más de 50 medios de comunicación. Eso hasta que llegó desde el gobierno la instrucción general de no publicar nada que proviniera de AMEX, lo que ocasionó su quiebra. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, dispuso la creación de una nueva agencia de noticias, pero con presupuesto público. Su nombre, Notimex. Su fecha de arranque, el 20 de agosto de 1968, a propósito de que los Juegos Olímpicos estaban ya muy próximos. Ser capaz de producir contenidos y noticias para mandarlas al mundo es vital. No en vano, con ese propósito, se crea Notimex. En lugar de que las agencias exteriores compren las noticias a agencias extranjeras, pues creemos una agencia de noticias nacional para que nosotros produzcamos las noticias y esas son las que se vendan al comercio de los medios internacional. De ahí el surgimiento de Notimex. Notimex tenía la idea de darla a conocer a la situación de México al mundo. Era también la época de las agencias internacionales del tercer mundo y la agenda de Luis Echeverría era ser el líder del tercer mundo, por eso viajaba tanto y por eso también buscó proyectar su imagen para ser secretario general de la ONU. Además de la creación de Notimex, el gobierno había otorgado nuevas concesiones de televisión para ampliar la oferta de opciones. El 24 de junio de 1967, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Corporación Mexicana de Radio y Televisión del empresario radiofónico Francisco Aguirre Jiménez la concesión del Canal 13 a Fomento de Televisión Nacional del también radiodifusor Guillermo Salas Peiró, el Canal 8. El 8, que originalmente, que eso es algo que por cierto muy pocos lo saben, se otorgó a Guillermo Salas Peiró, un radiodifusor, dueño entonces del llamado núcleo Radio 1000, y después va integrando a otros empresarios también a solicitud del propio presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Y dice Guillermo Salas, pero en algún momento pues era ya inmanejable esa concesión. Ahí se da uno cuenta con este caso de la manera en cómo el poder, el presidente de la República en este caso, ejercía presión en los medios para incluso determinar quiénes debían de ser los accionistas, ¿no? En su arranque, ese canal logró salir al aire hasta el 25 de enero del año siguiente. El 13 sí inició transmisiones regulares el 12 de octubre de 1968, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Llegado noviembre, la euforia había quedado atrás y las visitas internacionales se habían ido. Era hora de lavar la ropa sucia en casa. El secretario de Hacienda de ese gobierno, Antonio Ortiz Mena, recuerda en sus memorias. Al terminar los Juegos Olímpicos, el presidente Díaz Ordaz me dijo que los acontecimientos habían confirmado la importancia de los medios electrónicos de comunicación masiva. Me pidió que elaborara alguna propuesta para lograr su mejor aprovechamiento en beneficio del país. El presidente buscaba una regulación efectiva de los medios, aunque estuvo de acuerdo en que no se convirtieran en empresas controladas por el Estado. La fórmula que aplicó el llamado artífice del desarrollo estabilizador, quien se presentaba ante el mundo como un impulsor de la economía y la industria mexicana, fue dar un golpe demoledor a las finanzas de la radio y la televisión. Entre las reformas y adiciones fiscales que estableció para 1969, año que estaba a pocas semanas de iniciar, había un nuevo impuesto para los servicios declarados de interés público por la ley, en los que intervinieran empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la nación. La tasa, 25%. La única industria que estaba en ese supuesto jurídico era la de radio y televisión. La radio y la televisión llega a todo mundo, a todas las esquinas, a todos los espacios, en cualquier forma y en cualquier momento. Las otras actividades no son consideradas de interés público porque no tienen ese libre acceso como sí lo tiene la radio y la televisión. Vente como Señores, esto se va a poner feo. Sí, y al que se le salió de control fue al presidente y nosotros necesitamos saber con qué fuerza llega el manotazo de gobernación, señores. No, yo creo que necesitamos prever todos los escenarios y adelantarnos. Echeverría no tarda en ponernos más controles. En una de esas puede revocar alguna concesión o tomar alguna medida más excesiva para imponer fuerza, señores. Tenemos que ir a hablar directamente con el presidente. Esto se puede convertir en una bola de nieve. Y ni el gobierno ni ninguno de nosotros va a salir bien librado, señores. Nosotros lo único que hicimos fue transmitir un hecho noticioso. ¿Sí? Entiendo que el presidente siga molesto por la cobertura del movimiento estudiantil y lo del 2 de octubre, pero esto es demasiado. El 25% de todos nuestros ingresos es condenarnos a muerte. Subir tanto los precios de la publicidad y tan abruptamente, ¿los anunciantes no van a querer entrarle? Además, estamos pagando por platos que otros rompieron. Los noticieros ni siquiera son nuestros. ¿Por qué no mejor van y se desquitan con los periódicos o las agencias? Al final, se encargan de todo el contenido. En el próximo episodio de La Historia de un Despojo. Autoritarismo. Control. Venganza. Señores, su cobertura de los alborotadores de octubre es inaceptable. ¿Por qué sus noticieros están a favor del comunismo? Señores, es muy importante cuidar todo lo que se dice en la radio y la televisión. Algo tan delicado como los noticieros no debería estar fuera del control de ustedes. Señor presidente, con todo respeto, entendemos su posición. Aquí todos estamos dispuestos a invertir en áreas de noticias propias. El gran problema aquí
es el nuevo impuesto, que no nos lo va a permitir hacer. Señores, el impuesto ha sido aprobado, legislado y publicado para entrar en vigor. Pero será hasta el 1 de julio. Así que si alguno de ustedes no quiere pagar ese impuesto, tendrá que poner el 49% de las acciones de sus empresas en un fideicomiso público para una institución nacional de crédito.